A ver, vamos a ver. ¿Cómo están, muchachos? Tráete una mesita donde la quieres. Ah, gracias. Venus, ven para acá. Acá te quiero. Ay, ¿ese perro qué es, el rescatista? Ey, es el perro de Dios. Israel, te voy a dar las playeras que te prometí. Claro, pues. Hoy te las voy a apartar para darte tallas y surtido rico. Y te voy a dar una caja de panelas para que también regales a la gente. Okay. Entonces, yo te hago tu orden. Claro, pues, antes de que se acabe eso. Dame oportunidad. ¿Me pidió Checo una más o...? Aquí pónselas. Ahí pónselas para esos borrachos. Digo, para esos muchachos. Y ahorita te doy tu pedido, lo que te voy a regalar. Y empieza ya a traer a la gente. Ahorita todavía falta 20 minutos ya. Empieza lo bueno. Ahorita vamos a subir uno para traer ya para traer a la gente. Y el señor de los papalotes pequeños, cuando llegue me dices. Órale. Para hacerle un videito. Son aquí los de Colombia, son los que traen tu papalote para ti. Entonces, aquí este es un equipo. Ay, güey, mira aquel. Sí, este es un equipo y el otro ahí es otro equipo. ¿Colombiano? Este es Colombia y ese es Puebla. Colarte papalotes. Ay, cabrón. Sí. A ver, ahorita regreso, espérame. ¿Dónde está el café fino? El café fino. A ver, explíqueme de este café porque quiero que la gente conozca. Ah, bueno, mire. Este café es un café, se habla de un café con aroma responsabilidad. Este café, Sí, ya llegaron las gorras. ¿Las gorras? Ah. Dile que nomás hay de las caras, que las baratas ya se acabaron. Dile que nomás es de las de 200 pesos. Allá están. Perdón, decía que... Sí, mira. Este café es cosechado a la sombra. Ajá. De hecho, viene de la Sierra de Oaxaca y se apoya a 12 comunidades. Ajá. Que obviamente se les da trabajo para que ellos sean conservar las áreas verdes. Se le llama lo que es comprar los bonos de carbón. Pero es un café premium, se ve fino, es un café fino. Sí, es un café que está cosechado a la sombra en los bosques de la Sierra de Oaxaca. ¿No será en Pluma Hidalgo? ¿No sabe la región? No nos dice la región, nada más nos habla de que es en la Sierra de Oaxaca y se apoya a 12 comunidades. Porque el mejor café es de la Sierra de Pluma Hidalgo, ha de ser de esas sierras. Posiblemente, voy a investigar. Sí. ¿Y cuál es la marca? No trae marca. De hecho, aquí esto... ¿La marca de su empresa? Sí, la compra mi empresa. Esta es mi empresa. ¿Chingón? Chinoín. Ah, Chinoín. ¡Qué bonita sudadera! Ah, de nada. Oye, qué padre, muchacho. Te voy a tomar una foto. Te ves hasta galán. Déjale, voy a meter esto aquí. El Jackson. Ah, pues sí. Te ves galán, muchacho. Gracias, ¿eh? Gracias por tu compra en el Palacio del Suelo. Gracias. ¿Y por qué no se trajo la otra camioneta? ¿Cuál? La que compró. ¿El Jeep? No. ¿O la Toyota? No, la otra, la... Ay, no me acuerdo de su nombre, pero es una nueva que compró. Acuérdese, sí la compró. Esa blanca. Ah, esa. Es esa, la Tom Cruise. Ahí está, se la presté al Checo. Ya se la vendí al Checo, se la llevó para Tijuana. ¿Sabe cómo lo conoció mi papá? ¿Cómo? ¿Sí se acuerda del video de los pescadores? De Campeche. A los pescadores, ajá. Al Choco. Sí. Ajá. Ah, sí, cómo no. ¿Sí, o sea, tú también ves los videos? Ajá, yo también los veo. ¿Sí? Todos los ve conmigo. Ah, pues muy... Le digo que se luego ve... Luego ya ando peleando con él porque no le quiere quitar, lo está viendo luego. También dejé, hace 2 meses no tomo también. Toda. ¿Por qué? No muchos, fíjate que también Rafa se retiró del vicio. Ahora, mi único vicio son las mujeres. No, yo no puedo. No me da permiso mi mujer. La toxi. Sí, la tóxica, no. Esta sudadera al niño le quedó como mandada a hacer, como un traje de a la medida, ¿verdad? Sí, y sí. Le combina hasta con sus ojos. No. A ver, me decía del café, ¿verdad? Dice Chingón. Dice que se llama Chingón. No. Chinoín, perdón. No, Chinoín es una empresa mexicana. Ajá. Yo trabajo para ellos. ¿Y qué hacen ahí? Es farmacéutico. Ah, bueno. Es una industria farmacéutica. Ajá. Entonces, ¿ellos compran el café para regalárselo a quién, a sus clientes o...? Sí, a los médicos. A ver, cuenta que este café se apoya a las 12 comunidades que le menciono de Oaxaca para que a su vez ellos mismos sigan protegiendo las áreas verdes que están allá. Bueno. Se los compran los famosos bonos de carbono. Es una labor altruista que hacen como muchas otras cosas. Y esto, pues, obviamente es para apoyarlos. Sí, cómo no.
Le recibo con mucho gusto. Sí, para que lo pruebe, pruébelo. Y mañana mismo, si hay aquí una cafetera y agua caliente, me lo pruebo mañana. Sí, mismo. Por favor. Así que muchas gracias. No, porque como ya no tomas, dije, ¿qué le llevo? Un cafecito. El cafecito sí lo sigue tomando. Claro, ¿no? Que sí. Ahora soy cafetero. Ok. Muchas gracias. No, ¿de qué, Luis? Déjame tomar la foto con estos jóvenes.